Buenísimas tardes, queridos cosmopolitanos. Os encontréis en cualquier punto geográfico en el que os encontréis. Estamos ya recorriendo la recta final de este mes de julio y son las 6 de la tarde, por lo cual nos toca comenzar con la emisión de IG Cosmopolitan correspondiente a este miércoles 24. Y como en cada capítulo nuevo, ya sabréis que habrá caras nuevas en esta ocasión en el Salón de la Fama. Noticias nuevas en la sección de noticias, que es la primera del día, como siempre, y noticias un poquito picantes, pero nuevas también en la sección de Navegando junto con Santi e Isabel. Estamos encantados de estar aquí un día más, listos y preparados para compartir durante esta hora y media en la que vamos a estar juntos. Espero que tengáis tiempo o algún hueco en vuestro blog de notas, en vuestro teléfono, en alguna parte por ahí, para que podáis apuntar el nombre de usuario que tenemos en todas nuestras redes sociales, a través de las cuales también estamos compartiendo contenido constantemente para mantener a nuestros cosmopolitanos siempre bien informados y actualizados. Vamos a comenzar nuestra sección de noticias en el día de hoy hablando de problemas y litigios legales. Pues con Narkely Panna y Yuri Guerrero hablando de la envidia y todas las cosas negativas derivadas de ella, estamos de regreso a nuestro plato y eso solo quiere decir, chicos, que estamos listos y preparados para entrar todos juntos en el Salón de la Fama. Salón de la Fama. Y nada, Santi ya se encuentra aquí ya conmigo, así que buenas tardes. Santi, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Sí? Estaba completamente hipnotizado por el videoclip. No, ¿te no gusta? Me he dado ¿te cuenta. Gusta? Sí, uf, me encanta. Pero cada vez más, ¿eh? Yo recuerdo sí. que el primer día no nos gustó tanto. Es lo que te conté el otro día, que igual cuando alguien saca una canción nueva tendrías que escucharla unas cuantas veces sí. más para acostumbrarte. Pero ¿sabes a lo que no hace falta acostumbrarse? A ver. Al aroma de Baoigo. Es que estaba aquí yo y me estaba llegando la fragancia de unos perfumes que tenemos aquí con nosotros, que tenemos aquí sobre la mesa. Y eso es porque, chicos, la cosmética ingeniería ecuatorial, Santi, hace como un año atrás sufrió una revolución. Sí. Porque una joven chica creó el primer perfume ecuatoguineano. O sea, no existe otra fragancia creada netamente en Guinea Ecuatorial. Y eso es un hecho importante. Sí. Y por supuesto tenemos que saber cositas acerca de Baoigo, su creación, todo lo que viene después del estreno hace un año. Así que por eso tenemos como invitada especial en el día de hoy, la primera invitada, a Eulalia Unfono, para que nos venga a contar todo lo relacionado con Baoigo, como jefa comercial que es. Así que bienvenida. A ver, Marilyn, perdón, bienvenida. Es que la he visto, he escuchado cómo estaba pronunciando el nombre del perfume de la fragancia y no sé, ¿así se pronuncia? Baoigo. Baoigo. Claro. Baoigo. Yo iba a decir Baoigo, sinceramente. Sabes, yo... Sabes que yo soy más de... Eres muy bantú. Sí. Pero no pasa nada. Pues mira, Eulalia, cuéntanos un poquito acerca de Baoigo. Como he dicho antes, hace un año que yo me acuerdo, estuve al estreno, de hecho tuve uno de estos perfumes que se me terminó, por desgracia. Oye. Hace un año fue el estreno de Baoigo. Pero ¿qué habéis estado haciendo desde entonces? Cuéntanos. Bueno, por el momento estamos preparando, o sea, de aquí a unos meses tenemos previsto lanzar otra colección. Donde también va a abarcar el apartado de los hombres, porque tú sabes que la primera colección fue especialmente para las mujeres. Entonces la próxima vez que se lance también se va a incluir a los hombres. O sea que habéis seguido al pie de la letra lo de las damas primero y después los caballeros, pero bueno, al menos Santi. Uy, bueno, esta vez los hombres tendremos la oportunidad de poder disfrutar, aunque yo sinceramente, si me regalan un perfume, me da igual si se considera de hombre como de ya mujeres. Ya somos dos, mientras huela bien. Sí, mientras el olor me guste, no hay ningún problema. Y bueno, ¿cómo ha sido el recibimiento de vuestra parte? ¿Sabes que a veces cuando se tiene en mente que se va a lanzar algo, cuando la gente está esperando a alguien, hay una expectativa? Pero vosotros también tenéis como un plan de cómo esperáis que sea el recibimiento en todo este tiempo, después del estreno. ¿Cómo habéis visto el recibimiento de parte de la población? Bueno, puedo decir que bien, aunque algunas cosillas, ya sabes que los precios, el tema económico en Guinea Ecuatorial está
poquito. Diga, sí. Nos cuesta. Sí, sí. Ay. Por eso está resultando un poco difícil vaciar todo el stock que tenemos. Pero esto sí, a la gente le gusta. Porque cuando le dices a alguien que esto sale a 45,000, dice, Dios mío, qué caro. Pero cuando le dices, a ver, le un poco, dice, sí, vale la pena. Sí. No, pero hay que decir que yo sinceramente me pareció bastante curioso porque además pude escuchar el pequeño discurso que dio la creadora. La historia que hay detrás de este perfume es muy emotiva. No sé si puedes compartir un poquito con nosotros, ya que bueno, ya no está. Pero yo creo que el precio lo merece. Merece la historia, merece el aroma y merece todo. ¿A que sí? Sí, sí. La verdad, es un producto muy bueno. Es un producto con mucho peso, aunque bueno, la gente puede pensar que sale muy caro, pero lo vale, ¿me entiendes? Es un producto que ella creía en un momento donde ella estaba, creo que en depresión, porque tenía que regresar a Guinea, y todo el tiempo que ella había pasado fuera del país, estuvo, tengo que regresar al país, ahora ¿qué voy a hacer? Trabajar como funcionaria. Entonces pensó, yo no me veo trabajar para nadie, yo voy a intentar crear algo que me dé un dinero, que me genere entradas. Entonces es cuando ella, según ella, cogió un libro, empezó a leer, de ahí viene la idea de crear una fragancia. Wow. Y vamos a hablar un poquito de esta primera colección que he podido leer aquí, que se llama Black Magic o Magic, Garden Magic. Sí. ¿Por qué la gama de fragancias? ¿Por qué se eligieron estos esos aromas? No sé, no, es que me está costando el lenguaje, sí. ¿Sabes? Es que estamos aquí, nos apañamos, no somos muy técnicos en la perfumería. Bueno, en principio ella no tenía previsto elaborar 3 aromas. Okay. ¿Qué pasa? Una vez que eligió los ingredientes, los mandó a la fábrica. ¿Qué pasa? Los químicos o las personas que fabricaron la fragancia hicieron las mezclas. Cuando la dicen, todo lo que has elegido lo hemos podido elaborar en 3. Cuando la llegan, las fragancias, cuando ole, o sea, se quedó enamorada. Oh, ya de las 3. Sí, de las 3 fragancias. Ya no había manera de decir, me quedaré con esa. Entonces optó por lanzar las 3 fragancias. Ok, pues está muy bien, está muy bien. Wow, es que es increíble, ¿no? Normalmente, porque a veces uno se imagina que quiere lanzar algo y luego tenemos el hecho ahí de, a ver, ¿cómo lo hago? Lo lanza la fábrica. Y después la entregan 3 ejemplares, al final se queda con los 3. Pues eso es porque realmente le han gustado los 3. Entonces, hay una cuestión que no sé si sabría responderme, porque a veces nos topamos con realidades como que tú vas por la calle y hay alguien, lo típico, ¿no? Aquí cuando vas por la calle a veces, aunque no siempre, pero sí, a veces vas por la calle y te topas con que hay una persona que está intentando venderte una fragancia, pero el precio... Como que no te convence. No es que no te convenza, ¿no? Pero o está al alza. No, está muy bajo, demasiado bajo. ¿Como que no te fías? Sí, yo a veces no me fío cuando el precio está tan bajo, ¿entiendes? Sospecho varias cosas, pero ahora, en esta situación en donde hay fragancias que son muy, o sea, que tienen un precio muy económico y otras fragancias que tienen un precio demasiado elevado, ¿qué es lo que diferencia una fragancia que... es cara, por decirlo de esta forma, de una fragancia que cuando vas por la esquina te sale 1,000 francos, 5,000? ¿Qué diferencia puede decir que hay? Bueno, puede ser por el aroma y 2, por la duración. Porque hay perfumes que te los pones y te pueden quedar, digamos, más de una semana. En la ropa la puedes lavar, pero el aroma aún sigue ahí. Y hay otros que lo usas una vez y cuando sacas la ropa o en menos de 24 horas se desaparece el olor. Entonces, por esto he dicho que nuestro producto no es que lo esté poniendo. No, es bueno, la verdad, tiene mucho peso, es un producto muy bueno. De hecho, la gente que lo ha podido usar, como Marilyn, es testigo. Para que yo no diga que está bueno, sin tener a alguien que ya lo ha usado, ¿no? Entonces, Marilyn puede ser mi testigo. ¿Ves? Sí. Así me ha llevado al juicio y ya soy hasta testigo. Pero bueno, mira, me gustaría ahora que nos hables de la gama de los hombres, aunque claro, vamos a tener que esperar un tiempito todavía. ¿Qué tipo de aromas vais a poder ofrecer para los hombres? O sea, ¿qué se puede esperar de la nueva colección?
siento decepcionarte, Marilyn, pero sinceramente esta información es confidencial. Sí. Madre mía. Ay. Es que nunca nos suelta nada. Ay, madre mía. Yo ya estaba ahí con las ganas de saber qué es lo que va. Pero ya, cuando llegue el momento, cuando, vamos a hacer algo. Antes de lanzarlo, vamos a hacer una promoción. Ya, okay. Si quieres, ya te ofreceremos la información. ¿Pero qué serán? ¿Tres aromas también? Sí. ¿O cómo va? ¿Esto tampoco se puede decir? ¿O? No, no. Tal y como está la colección de mujeres, así es como tenemos previsto hacer la colección de hombres. Vale. Ahora bien, desde el ámbito comercial, ¿crees que sale rentable o habéis visto rentabilidad en este producto? Es decir, ¿estáis logrando recuperar la inversión hecha en ByGo en sus diferentes modalidades? Claro que sí. Aunque como te he dicho, como ella misma lo suele decir, un negocio es como un bebé que tienes que tratar todos los días. Okay. Si inviertes hoy, no esperes recuperar todo mañana, es a través del tiempo. Entonces, si te digo que todo lo que invertimos ya lo hemos recuperado, tú estuviste en la presentación de la fragancia, entonces todo eso, o sea, todo ese material, el evento, yo no te diría que ya hemos tenido de recuperar, pero poco a poco se va recuperando lo que se ha invertido. Okay. ¿Se puede decir que la marca esté pensando en utilizar algún material local, digamos a largo plazo, ¿no? Porque hace unos días estuve hablando con un chico sobre fragancias y luego me estuvo comentando, un chico que sabía de fragancias, y me estuvo comentando que aquí tenemos el Contriti, que le llaman, que tiene un componente, creo que es cintronela, algo así, que se puede usar para, sí, para fragancias, algo por el estilo, a ver. Sí, tenemos pensado en ello. El problema es exportarlo para que se produzca afuera, porque como ya sabemos, aquí no hay industria. El problema sería exportarlo. Ideas sí hay, ingredientes abundan, pero ¿cómo sacarlo de aquí para llevarlo fuera y producir lo que se necesita? Ahí es donde está el problema. Ok, y aparte de, digamos, esta dificultad, ¿cuál podría ser o cuáles podrías decir que han sido las mayores piedras en el camino que os habéis encontrado durante el proceso, durante el lanzamiento de las fragancias? Bueno, la mayor piedra sería que los establecimientos nos acepten, ¿sabes? Es un nuevo producto en el mercado donde vas, digamos, lo colocas en un supermercado. Sabes que en el supermercado la gente frecuenta ahí para comprar productos comestibles. Sí. Entonces, para que alguien te compre eso y en el precio que está, es un poco difícil. Sí. Le solicitas un espacio, digamos, como podrás ver en la contraportada del catálogo, aquí solo tenemos 3 puntos de venta hasta hoy en día. Entonces, es difícil que nos acepten, pero aún así estamos ahí dándole para que, hombre, para que se nos abra la puertas. Hombre, pero son 3 puntos de venta donde están llenos de gente todos los días, porque Pegasos, sí, va un montón de gente. Pero ahora, eso sí, es que claro, es un poco complicado porque es un producto, ¿no? Yo decía, no hay rebajas ni nada por el estilo en algún momento, yo qué sé. Imagínate cuando llegue la colección de hombres y teniendo en cuenta lo que nos has comentado de que, claro, lógicamente el stock tiene que ir vaciándose poco a poco. ¿No tenéis pensado hacer algún tipo de rebajilla o algo así? Bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar el equipo. Sí, ya cuando llegue el momento de la promoción se va a tener que tomar algunas decisiones y se hará saber al público. Mira, Santi, bueno, yo creo que como decimos aquí siempre, hay que apoyar lo nuestro. Sí. Es la primera vez que una persona, además una joven, toma la decisión de crear un producto nacional. Yo creo que es una revolución. En otras partes sería una revolución, claro, la industria eso, de la cosmética. Es una revolución realmente. Lo es. Por eso tenemos que apoyarlo. Así que para que todos nuestros cosmopolitanos, los que nos están viendo ahora, los que nos verán después en YouTube o nos verán en Instagram, TikTok o donde sea, para que conozcan un poquito más acerca de ByGo, puedan conocer la colección Magic Garden y todas las que vengan, me gustaría que nos dejes redes sociales, página web, todo lo que tengáis con ByGo, donde la gente pueda ir, informarse y adquirir el producto. ¿Por qué no? Mira, esa es tu cámara. Aquí. Bueno. Aquí tiene. Esa pequeñita. Esa pequeñita. Hola. A todos mis fans. Sí, bueno, por ahora la web no la tenemos activada, pero en Instagram sí estamos. Aquí. Ah,
aquí. Sí, es una cámara. Parece que no, pero sí es una cámara. No me había dado cuenta, pensé que era la otra. No. Bueno, sí. En Instagram estamos bygofragrance.com. Okay, vale, pues nada. Ya lo han escuchado los cosmopolitanos. Si queréis adquirir, por ejemplo, una de las fragancias de Bygo, que son tres, o obtener más información acerca de la colección Magic Garden, solo tenéis que ir a su página de Instagram, que nosotros después del programa vamos a subir una foto con Eulalia, donde vamos a adjuntar la página de Instagram de Bygo para que a vosotros, como siempre, os sea más fácil pues contactar con ellos o acceder a toda la información que necesitéis. Ha sido un placer. Gracias. Que nos vengas a mostrar Bygo en directo. Sí que lo ha sido. Sí. Bueno, no sé si puedo hablar. Claro, claro. Sí. Como verán, es una colección de tres fragancias. Uh-huh. Entonces, las tres fragancias no se utilizan en las mismas ocasiones. ¿En serio? No. De hecho, tienes el catálogo ahí, puedes mirarlo. Sí. Hay una diferencia. Tenemos Gianella. Sí. Se utiliza, es de uso diario. Uh-huh. Después de la ducha, si te vas al trabajo o si estás en casa, lo puedes utilizar. Aquí tenemos Gianna, que es sí, la segunda fragancia. Esta la utilizas cuando vas a un evento, de gala. Sí, después que te pones así de sexy, luego te pones esta de aquí. Es el complemento perfecto. Sí. O sea, combinas la elegancia del vestido con y el look que has hecho en la cabeza con el buen aroma. Y aquí, bueno, por último tenemos Jasmine Dinotti. Ese es para, no sé, cuando estás con una persona especial, cuando sabes que vas a ir a encontrarte con una persona especial y quieres que sea una ocasión especial para crear recuerdos, entonces te recomendamos Jasmine Dinotti. Madre mía, sí. Yo cuando quiera que alguien me recuerde para siempre, mira, es que qué bonito el enfrascado, me encanta, se ve como muy elegante, muy, se ve muy elegante, muy chic, me gusta. Bueno, yo me quedaría con Jasmine Dinotti. Sabes que hay momentos especiales, hay personas a las que hay que impresionar, y dice la famosa frase que el olor, oler bien, también forma parte del outfit. Sí. Así que os quedéis con eso. Pues nada, Eulalia, ha sido un placer, como decía antes. Gracias. Esperamos que a ver la colección de hombres, que también traiga cosas, que también haya un Jasmine Dinotti o un Paolo Dinotti para impresionar a las... Un Santi Dinotti. Un Santi Dinotti. Ok, chicos, pues nada, tenemos que continuar con el programa. Hoy el Salón de la Fama, la verdad es que viene bastante cargado, por eso no podemos entretenernos mucho. Tenemos una segunda tanda de invitados, así que corriendo, vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos con ellos. He encontrado aquí, nos habéis pillado infraganti de chachara con nuestros segundos invitados del día de hoy. Y es que lo vais a ver ahora porque estábamos teniendo un pequeño debate, porque Santi, se está perdiendo la tradición, perdiendo los nombres. Con muchas ganas. A que sí, lo estamos españolizando todo. Ahí. Y mira, tenemos a dos invitados muy especiales en el día de hoy. Tenemos a un investigador fan y tenemos a su traductor. El investigador de nombre, a ver si lo voy a pronunciar bien, Edu Abosobikie. Y tenemos al traductor, ojo, de nombre Kwakoro Esorangwan. Lo he dicho bien. Angon. Es que, de verdad, el fan parece... ¿Sabes que la mujer mina ya no? Ella no. Madre mía, o sea que la mujer sí que es. Avar mina no me ye, famda me ye. Ah, eso es muy interesante. Vale, o sea que ninguna chica, o sea, ningún fan puede decir que se llama Maye. Un fan mira o Matía o Ah, las mujeres. Las mujeres sí que se llaman. Mira, ya no, Maye. Ok, la mujer es Maye. Fame da wasira ya que Maye. Maye. Sema. Ok. Asema, anemme. Madre mía. Ah, pues estaba recalcando que es muy importante a la hora de pronunciar los apellidos, que cuando se españolizan, pierden de esa esencia. Así se me fean, ane bi yora bi yora bebi ben ben. Afean en toya tamera yera de suya yuwa.
Madre mía, me vas a hacer traducir todo. Para eso, a ver, Mari, déjame traducir. Porque vamos a tener aquí una doble tarea de traducir. Déjame traducir esto, porque a veces pasa, por ejemplo, yo soy Santiago Nzamío, ella llama Bindan. Nzamío es mi nombre, normalmente, pero comúnmente se entiende que Nzamío es mi primer apellido. Eso es lo que eres. Entonces, Nzamío es mi nombre y ella llama Bindan, sí que son mis apellidos. Y luego regreso a lo que él ha dicho al principio, que era lo de los nombres. Maye era más que hay nombres que cuando se pronuncian para las mujeres tienen una entonación y para los hombres tienen otra entonación. Es como Mange y Menge, ¿no? Las mujeres son Mange y los hombres podrían tener Bueno, mira, tenemos, espera, Santi, es que mira, hay muchísimos cosmopolitanos que no, que quizás no entienden fan y que nos están siguiendo, y él nos estaba hablando básicamente, así en resumen, muy resumido, que los apellidos de hombres y mujeres tienen una pronunciación diferente, y que el hecho de transcribirlos como si fuera español nos hace llegar a pensar que son iguales, pero no, no son iguales, y eso es lo que hace que se vaya perdiendo pues un poquito esa esencia. ¿A que sí? O sea, no confiabas en mí. Para que veas. Pero vamos a hablar un poquito de vamos a hablar un poquito de tus investigaciones. Me gustaría que nos hables un poquito. Se nota que llevas muy adentro el amor por la cultura fan. Pero ¿desde cuándo empiezas a investigarla? ¿Desde cuándo ese interés arraigado? Sí, porque claro, es que tenemos, es que ¿cómo es que me vas a hacer a mí? ¿Cómo me vas a hacer a mí hacer tu trabajo de traductor? Pues ayúdanos un poquito. Por favor, 2004. O sea, que empecé en 2004. En 2004. Equipo, decir, tiene mayores, son los que han tenido la posibilidad de llegar en Egipto, donde está el asentamiento de los fan, el origen del asentamiento de los fan, que se llama Asuán. Egipto azu toba da o jamboga vomo balo ya na jamboga
Cotten avant de zaman ya nga ko fa emanze me ka me lana Moses ne wa kel fa koro wa kel fa ve young Israelites wo kada esi Canaan ya casa. Oye, que no es para mí, es para nuestros cosmopolitanos, sí. Habla de nuestra, lo que tiene que ver con nuestra inmigración, que salimos de Egipto con la presión musulmana, es decir, todo lo que tenía que ver con el mal gobierno de los faraones en Egipto. Esto nos hace defendernos de Egipto hacia... Pero él ha mencionado una región... Ojamboga. Ojamboga. Sí. ¿Dónde se encuentra esto? Más o menos. En Camerún. O sea que ahí tuvimos asentamiento ahí. Fuimos expandiéndonos el territorio. Qué curioso. Pero tú cómo sabes todo esto. Si es investigador. Si te he dicho que es investigador. Sí, pero... Sete de mabwa mbam nam edengo mania borbor mado sina yen ya ne jamma bo ene ban e lo que hace dando mano mo zukara no fue intenfa borbe yem fa ya lo namone okay lo hace en Bata, por eso el gobierno le ha sacado de Bata para que lo venga a transmitir aquí a Malabo. Es que es muy necesario. Yo creo que hay muchas personas que no conocen nuestros orígenes, o sea, la historia de los fan, la verdad. Y mira y mi acá no va como no bi ler mina mamete pero para ese mi bobia acá Lueva se aborda como agua o agua fang. Sí, verdad. Ana ya no más yo bueno fang es de más y más copa más copa melen. Vale, va a copa fang va. Es así. Por el menaje si ana ama no fang va a poder va a copa fang. Por eso va como no copa zaman gan liga bi o bi que bi cuba copa ve. Cada ni bien a venir a suena zam. Bueno. Esa mi agua va a decir ni mi a leer ni mi a llevar zam. Mi a liga morna copa un copa menos o como copa. Okay. Amo no copa se mama teo. Sí, es. Zame ya ver mo fang a liga más copa. Nga va a bechir mo wenda. Jamais ben fo amon ngama kana siba mi mawur bo mi mawur bo bay bo be sen bay man de ler mo fany bay siba mi mawur bo bay yana zo bo yong baler mon to firany man ma ko ba fang ban a ba ko ba fang ba me fa ba yema wo me yem me sen da jam man yande amon e fusi enende enda moremen yana nate okay enda jamel te ba ba kama ma fang está presentando una dificultad que tiene que a veces hay gente que no quieren escuchar ni permitirle hablar el fan. Y realmente encontramos que cuando tú quieres desarrollar los principios o los conceptos o la realidad de una cultura, sobre todo la cultura fan, no puede ser lo mismo cuando tú lo haces en español que cuando lo haces en fan. Entonces, de hecho, está diciendo que ¿cómo es posible que él se haya sujetado en que investiga al hombre fan para encontrar sus raíces, su origen, su potencialidad, su cultura, su tradición, que lo ven a explicar en español. Tiene que hablar fan, porque lo que defiende él es el fan. Es lo que tiene que ver con la cultura o la lengua fan. Okay. Es muy especialista en la lengua fan. De hecho, cualquier cosa que está aquí lo puede decir nombre en fan. Ahora, sería que si tener una presión que si sale aquí y llega en China, son los mismos. Entonces, son los que le pueden decir, no, nosotros no siempre el fan. Pero en su propio país no debe ser así. La verdad es que no. Mira, es que mientras él hablaba, Santi, yo me he dado cuenta de que... Pero no sé fan, porque hay palabras que se me han escapado gracias que has traducido lo de Mimouru, porque no tenía ni idea. Mimouru sí que es lo de no son los chinos, pero es un tofi. Un tofi, exacto. Yo he escuchado varias palabras que he intuido que esto es micrófono, esto es tal, esto me ha dado muchísimo la atención. A ver, no tengo un fan, pero fan, tú habes de moña, pero mi fan, que me ha venido a Matías, a mi fan, que me ha venido a Yo voy a ir a la mano de mi mamá, a Baba Miss. Voy a ir a la misma mamá, a Vin Baur, a Terbana, a mí. Miss me va a Mogur, Mogurbana, Mogurbana. Ok. Ay, madre mía. A ver, ¿qué podríamos decir que es la mayor dificultad que tenemos en la sociedad ecuatoguineana ahora en el aspecto de los fan? Podríamos estar hablando de otras etnias, ¿no? Pero ahora toca de los fan. Bien, no, Falco, mi amor, si se va a jugar, ya me entiendo. Exacto, sí. De tener un diccionario, digamos, un diccionario convencional.
regional ecuatoguineano, que es para traducir las palabras y que la gente, bueno, en el caso de los fan o de otra etnia, puedan conocer todas las palabras, de forma que sea que cuando una persona se comunique, que no diga, coge, por ejemplo, te amo botella o te amo teléfono, sin mezclar, sin hacer. O bubi fan. Exacto. Eduardo, siringa. Ay, ok. En sira sirve y una mamá, en sira no fue de día, buba no fue en sirio bere de día. And a young man over the my beard name as a boy, young boy. Anama, it's a macum, and a nomo summon a material fang. Matumen and a mebenotira, Mad Munger Maler and a messing, saying my son, my yaga. Okay. Gamma yenam, gonamo lema, a jewel lema. Domela gobierno em no ngoma na netam gobierno netam ngojo ilema bane sen wabavadi yebane ratire me ba kare jam jam ba yana bo mfa na ne bitira ko nyong e kan man fang jam man fang yong oba lo fang na fang fang ayira fang na mfang mot yanu wo gboya mfang mot wa yana fa bo bebere mot injeman wa wa yir na nyamoro in jaman wayir na kwima biara in jama moyejo na nyamoro ayir na kwima biara nyamoro efia nyamoro da yir na kwima biara efia jaman da yir na mfet ma yagle da yin etam da ravina lo resi je avena na nyan ba yen mo nga kura jam ba ya ya tumambush ba nga vina e bia bia tira biara ye mo nga na zo ye mun jame bomba nya borbana dom ter ravina ta da la ta bon Baba yana simana na yong bin yamfa ye mai yagal biya kbe baba ma nyamoro a yir na yaman nyamoro a yir na mina ban ni nva za atira biara wa ngaba kwana ne mo ya atira biara enya na yura nyamoro pero baba bandi sire za mai yaman ban sin mina ban ni nva za atira biara bandi sine za na yaman za atira biara wona ma Gaba kwano wa tira biar ba yemna wona nyamoro wo nyonga yura nyamoro ayong baba nga siria na akong ba akong me leva disa tedo umvuka fang za ati akong umvuka fang mongwa matan mane kite ma yiria umvuka fang ete amune jam siseme yene te bera yirga e bera fony Nyanto ya ven ben a Siria en Yemen. Ba sirfoba nyamoro. Okay, mira, esto es muy importante, por favor, Juanjo, ayúdame, socorro. Voy a ir sacando sinopsis. Resumen. Para decir palabra a palabra. Ahora, desde el punto que ha iniciado, ha dicho que tanta investigación que ha hecho, ahora su primer paso es intentar enseñar a la población. Ahora, con todo ese trabajo, si el gobierno le llama, le invita para que, ¿cómo podemos documentar todos estos conocimientos desde nuestra gramática? Porque ahora tenemos un problema. Los que van traduciendo fan, cogiendo el abecedario griego latino, latino, piensan que escriben fan, no. Por eso él dice que el fan tiene su propia letra. Ahora, por ejemplo, quiero escribir pacoro. Por mucho que vayas a unir P, A, tal, va a ser pacoro. Sí. No va a ser pacoro. ¿Entendido? No, porque no es nuestra letra. Sí. Es nuestra letra. Nuestra letra existe y está. O sea, que el fan tiene su propio abecedario. Tiene su propio abecedario. También va a hablar de fan, es Birnkong. Sí, Birnkong. Si tiene su abecedario. Birnkong. Sí. A ver, es Birnkong. Voy a ver, y Birnkong, voy a leer, y a leer. No, tiene 36. Ok, o sea que nuestro abecedario tiene 33 letras. Américo. Madre mía. ¿Tú sabes una cosa? Aboso es la clase de persona. Eduardo Aboso es como un diccionario andante. No es un catedrático. Es como un museo andante más
bien. Está lleno de conocimiento. Pero ahora bien, él nos ha hablado de que está intentando por ahora enseñar los conocimientos pues a la gente que esté interesada en conocer. Pero ¿de qué manera lo hace? Es que de hecho por favor. Está, que nosotros primero está definiendo el hombre fan. El hombre fan quiere decir una persona que hace las cosas como debe hacerlas. Es lo que significa y no las fan. Hacemos porque queremos hacerlas sí. así. Porque es lo que nos define lo que somos. Ahora, nosotros no podemos mezclar para escribir nuestra lengua, uh-huh. fan, y luego utilizar el abecedario que profere de Roma. Porque no, fan no profere de Roma. Uh-huh. ¿Y cómo vamos a utilizar el abecedario romano uh-huh. para escribir nuestra lengua? Yeah. Bueno, uh-huh. que va bueno, me du. No, no se lo toma en serio no los que hacen hacer. Traducciones sí, sí. del fan ahora. ¿Qué llaman banco en Manasir Naman, Fangayone, Candia Mujua, Chirunco, Bubia y Ariel? ¿Dónde se tiene que ir a coger el tal y como él está diciendo que se tiene que ir a coger nuestra letra tal, de dónde? Hoy ha sido el tipo de día en el que a Santi y a mí nos encantaría estar aquí la una hora y media que dura el programa hablando con vosotros, del tema, sí. Porque te juro que he aprendido palabras en fan que no conocía, como por ejemplo micrófono en fan, yo no sabía ni que tenía nombre. Así que es inglés. ¿Y cómo se dice mesa en fan? Sí, eberbe que da le rovadi. Eberbe. Bembi si se biter bi ne va bi ke jom di de berbio. Entonces me dice Airbnb, Airbnb Serbi. Alguien me comentó una vez que Table tiene el table y ayer claro, hemos cogido el table. Claro, es un anglicismo. Sí. Cuando me borré, ben bueno, un cuando te va a tomar bien, me va a beber, va a ni si lleva, van a ni van buizuk, mi termo, mi bumo, me bebe, mi buzang, los ingleses. Bocor van buizuk, Inglaterra, si me lo Inglaterra, va a ni va, am buizuk, mi termo, mi bumo, me bebe, mi buzang, bocor van buizuk, mi termo, mi bumo, me ni ya mi bubu. Madre mía. Años se va. Madre mía. La verdad es que Cuáforo. Confiamos en ti. Inglaterra entraron aquí en el año 1827 sí. y salieron aquí en el año 1849. Sinceramente, con todo lo que has dicho, yo me creo lo que me digas. Todo. Y de verdad que ha sido un placer poder conocerle a usted también. Hemos aprendido muchísimo en estos, no sé si 10 minutos o menos que hemos estado conversando con ustedes y de verdad espero que todo el mundo, cualquier
cualquier persona fan o cualquier persona que esté interesado en la cultura en general pueda aprender de usted. Espero que este proyecto las personas o autoridades pertinentes lo tomen en serio y lo vean necesario y que pueda salir adelante. Yo me nomás chirma ba. Me so chirma ba. O sea, no puedes empezar a escribir así. Yo soy ese. Me va a bailar ese coso. Bi carbe jamba bi ya na ba ya na bo fa na bi ya ni su e ka okay okay problem ka na ba tira do yeah e yo ba tira fo fa na ba na ya ga ya fa manda ma ya ga le se manda ma sikolo sikola se fa manda ma ya ga le nga manda ma ye le yo ngono ntum da yir ve na ngura fa ngo ba ka wo won e fa ba jo no tel ma ter bi je te bla yo se da ba ya ga bot an ngura mfet mfer to na yura na nkama okay mfer fa ba ba ka wo manda ma ya ga le ne ba na ya ga ya bora va para que podamos escribir el fan hay dos niveles. El nivel que estamos es un nivel vulgar, sí, vulgar, y hay coloquial y culto. Sí, sí. El nivel coloquial y culto es el nivel que se tiene que Para enseñar. Mira, por favor, yo sé que suele parecer que hay ciertas personas que no siguen Iggy Cosmopolitan, pero yo sé que nos ven así en el escondite, nos ven a escondida. Nunca van a decir en voz alta que nos sigan. Por favor, hacer este proyecto realidad, porque esta persona es un proyecto. Pues sí, es, tenemos pues mira, él estaba diciendo que es una suerte y la verdad que es toda una suerte haberle tenido o tenerle aquí ahora mismo en Malabo, porque es, él vive en la parte continental. Así que ha sido un placer conocerlos, conversar con ustedes, las enseñanzas que nos han transmitido. Espero que los cosmopolitanos se hayan quedado con cositas también. Y vuelvo a repetir que las personas que tienen que hacer este proyecto viable y real, que lo hagan, porque va a valer la pena. Pues saludos para ellos. ¿Tú no quieres despedirte o saludar a alguien? Yo saludo a todos los amantes de cultura y la tradición. Ok, pues nada, cosmopolitanos, es una pena, pero es que nos tenemos que ir a una pequeña pausa musical porque ya sabéis que todavía nos tenemos que navegar, nos queda navegando. Así que regresamos enseguida. No te da tiempo a irte lejos porque es que no vamos a tardar nada, no te muevas. Estamos de regreso y de verdad no hay tiempo para preámbulos, así que Isa, buenas tardes, ya estamos navegando. Muy bien, sonriente, espera, feliz. Espera, Marilyn, ¿cómo se llama la mesa? ¿Cómo se llama la mesa, Marilyn? Hebre. ¿Qué? Hebre. Si no lo escucháis por ahí. Nosotros te lo contamos. Pasamos a... Navegando.
que yo no se escuche decir más aquí que Temelín. Porque ahora mismo ya te has olvidado de cómo han dicho que se llama la mesa en fan. Ay, Marilyn. La está pensando. Tú mismo. Eso. Eberbe. ¿De qué vas? Ah, Eberbe. ¿Qué has dicho? Eberbe. Tú has dicho Eberbe. En fin, que no se escuche más decir cosas de Temple. Interesante la entrevista, la verdad. Debe haber más tiempo. Muy interesante. Sí. Otro día. A ver, así es. Pues empezamos. ¿Vamos a arrancar? Arrancamos, sí, Sara. Vale, arrancamos. Estuvimos hablando el lunes aquí de Alu, que hizo tremendo concierto. Alu, yo que sé, madre mía. Vosotros sí que os quejabais que yo digo Alu. Alu. De verdad. Este sí que decía Alu. Pues ella sí que Alu pegado. Pues Alu, se me tenía que pegar, somos colegas, ¿no? Pues nada, pedazo de concierto también en Bata y se ha llevado también tremenda sorpresita. Sigamos la pieza y volvemos y comentamos. El panorama musical está vibrando con la energía de Alu, el artista que está revolucionando la escena con su fusión única de ritmos contemporáneos y afropop. Tras encender los escenarios de Malabo con su carisma y talento, Alu ha llevado su espectáculo a la ciudad de Bata, claramente, donde no solo pretende capturar la atención del público, sino que también ha despertado el interés de Loyal Music, LB, el grupo musical drill que está en boca de todos. La anticipación por la colaboración entre estos dos gigantes de la música es palpable, especialmente después de que ambos artistas hayan compartido vistazos de sus sesiones de estudio en Instagram, provocando un torbellino de especulaciones y emoción entre los fans. Combinando la frescura y el estilo de Alu con la fuerza y la autenticidad del sonido drill de Loyal Music, LB, prepárense, señores, para una explosión de ritmos que promete conquistar la lista de éxitos y los corazones de sus aficionados por igual. Pues todavía no tenemos la fecha exacta del espectáculo, pero sí que habrán muchas sorpresas, muchísimas sorpresas, porque tener que hacer una fusión con Loyal, señores, es el top de top. Lo de Loyal es una colaboración que vendrá, y lo de Alu será el concierto que va a dar en Bata. Hay gente que se ha quejado, como siempre, la gente siempre se queja. ¿De qué? ¿Y qué es lo que han dicho esta vez? Pues, ¿por qué Alu hace un concierto en Bata y lo deja gratis? Él es de ahí. Y luego no tiene nada que ver, ¿eh? Y lo deja a 10.000 la entrada. Ya ven, yo también pues pensaría un poquito discrepando un poco. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pero a mí no me parece. Es como quien es de mi comisén, va a dar un concierto en mi comisén y lo deja gratis. ¿Qué tiene que ver, Margarita? ¿Tiene que ver? Tú, pues, si odias el concierto en Malabo 2, que es mi barrio, digamos. Pues lo dejas gratis. Ahí lo dejaría gratis. Pero si yo lo diera para toda la ciudad de Malabo, ahí sí que cobraría. Ahí está. No es lo mismo hacer un concierto en una ciudad que como hacerlo en un pueblo. Mira, exacto. Sí. Digamos, Alu cuando está en Guinea, yo no me consta que suele residir en Malabo. A ver, suele residir yo creo que en Bata. Entonces yo creo que es normal que se sienta más cercano de ahí y los no de ahí le sienten más. A mí además, el concierto será en el Centro Cultural Español, creo. De Bata. Y sí, será gratis y punto. Ya, claro. No y nosotros aquí eso. Debíamos pagar la entrada. Mira, no, Isabel, muy mala. Con grandes reservados de hasta 200.000. Lo que no queréis entender es que el concierto de Bata es en el Centro Cultural y el de Malabo fue en una discoteca. A ver. Aún así, se podría se puede programar. Ahora sí que yo diría que se podría haber bajado el precio. ¿Cómo que bajado el precio? Porque sí, Marilyn, aunque fuera en una discoteca, ¿por qué aquí hemos tenido que pagarlo a 10.000 euros de ahí? Mira, lo mismo en Bata, si hubiese sido en una discoteca, la gente habría tenido que pagar. Verás. Pero es que es en un centro cultural. Verás, gratis. Y encima en un aforo gigante donde todo el mundo podrá acudir tranquilamente. Y aquí era un aforo limitado. A mí me parece muy bien que si es en el centro cultural, que él lo deje gratis y punto. Bueno. El que se pica, ajos come. Bueno. Él mismo sabrá cómo él hace sus cosas. Además, los que habéis tenido la oportunidad de poder disfrutar de su música gratuitamente, podéis ir a disfrutar de su sonido gratuito. Mira, los vuelos ya son muy caros. Ya lo
se puede ir a Bata así como así. Tú puedes coger uno de los barcos estos. ¿Qué barco? Vete con un barco, tarda un día en el mar. Claro. Llegas ahí. Ya, no. Pero mira, la verdad es que me gusta la metodología de trabajo tanto de Alu como de su equipo. Y con su equipo me refiero, creo que ya ha venido en compañía de su hermana. Sí. Porque yo he visto videos en TikTok de su hermana haciendo, enseñándole la coreografía que van a interpretar durante la actuación a otras chicas o tal. Y he dicho, ah, pues mira qué bien organizado, qué bien apañado se lo tiene. Muy bien, claro, muy bien. Cuando sí. Tú conoces cómo está el game. Hay que ganarse ahí al público. Claro, así es. Tranquilamente. Va a pues ser vamos, bueno, ¿eh? Vamos corriendo que se nos viene el tiempo encima. Sí, sí. Sí, tenemos a una... Una influencer. Uh-huh. Una empresaria. Influencer. Empresaria y ya está cumpliendo 34 de los grandes. Uh-huh. Wendy La Pija, la influencer que ha capturado la atención de todos los malabeños amantes del faranduleo, celebró recientemente su 34 cumpleaños con una sesión de fotos que ha dejado a sus seguidores sin palabras. Conocida por su estilo único y su personalidad explosiva, Wendy La Pija eligió un tema celestial para su celebración, luciendo un bikini con diseño de nubes que complementaba a la perfección su sonrisa radiante. Las imágenes que compartió con entusiasmo en sus redes sociales muestran a una Wendy sonriente y llena de vida, reflejando la alegría de este nuevo capítulo. Y yo, hoy, me digo a mí misma, soy mujer. Sí, pero eso no me limita. Ser mujer es mi fuerza, mi arma secreta. Conquisté mi espacio en este mundo de guerras, demostrando que la valentía no tiene género. Por eso yo me digo, feliz cumpleaños, declaraba la propia Wendy en su pie de foto. Felicidades, Wendy La Pija. Wendy La Pija, 34 de los grandes. Aquí está. Elena Sepa Pancho. Yes. Nada, pues feliz cumpleaños a Wendy La Pija. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta chica? Que no ha fingido su edad. Que eso es lo que me gusta. Las guineanas que siempre cumple 20 todos los años. No se baja la edad. Es y eso lo me primero encanta. Que he dicho eso yo. Que yo al menos esta está cumpliendo años. Porque hay mucha gente que. Le tiene miedo a cumplir. Tengo 30. Años. El año que viene tengo 28. 30. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Soy la única que cumple años? En serio. Hay gente que incluso cumple al revés. O sea, 28, 27, 27. Sí, lo he dicho, no, 30 y después te dice 28 y de qué vamos, pero ella 34 lo gana. Yo he visto un TikTok esta mañana, digo, wow, con su maleta ahí, vistiéndose en la calle, la nueva tendencia, ¿no? Es un trend, ¿eh? Yo he visto otras chicas de otros lugares. Wendy La Pija lo ha hecho, tranquilamente ha abierto su maleta, ha empezado a coger su ropita, se ha vestido, que estaba con su bata, se ha vestido tranquilamente, ha cerrado la maleta y su bata que la regalaron en Dubái. En Dubái, te digo la verdad. La verdad que muy bonito, me ha gustado y está radiante. Eso es sí que es indiscutible. Es una chica muy original. A mí lo que más me ha gustado es que ha decidido compartir su día especial con su hermana mayor y con su madre. Sí. Que se han ido a un spa, por lo que he podido ver. Así que está muy bien. Cuando cumple La Pija, se tiene que notar. Desde ¿eh? Luego. He visto, incluso en sus estados, ha hecho como una lista de regalos que le gustaría recibir. Viaje a Dubái. Guay, sí. Una noche especial con alguien especial, donde sea, como sea. También. Pero bueno, algunos lo pasan mejor que otros y pues ella sí. Lo ha hecho a lo grande. La verdad entonces, que sí. Esto es bueno. Con no eso, se cumple todos los días. Así, no. Con eso vamos corriendo, que se nos viene el tiempo encima, repito. Tenemos algo que ha pasado, ¿vale? Es un tema muy polémico que ha despertado todo internet, pero es porque muchas veces, o últimamente diría, las opiniones son muy polarizadas en todas partes, más en internet. Hay una chica que se llama Roro, que hace vídeos en internet. ¡Ay, Roro! Que hace vídeos en internet y sus vídeos se basan, es un personaje realmente que prepara platos deliciosos. Suculentos. Suculentos. Para Pablo. A su novio, Pablo. Y todo internet ha ardido, como vais a ver a continuación. Los videos de esta nueva influencer han provocado una intensa polémica en redes entre los que la consideran la novia perfecta. Conocida en redes como Roró, @RoróBueno, esta joven se ha hecho famosa en la red social por publicar videos cocinando platos muy elaborados para su novio Pablo. Sin embargo, aunque podría parecer un contenido bastante normal, sus publicaciones están generando una fuerte polémica en redes sociales. Más allá de las recetas deliciosas que Roró comparte en redes sociales, algunos usuarios han empezado
empezado a analizar la forma que tiene esta influencer de actuar e incluso de hablar. Y es que la mayoría de sus vídeos empiezan con frases como: a Pablo le apetecía hoy chocoflex para desayunar. O: hoy Pablo se va a jugar al fútbol por la tarde, así que le voy a preparar un snack. Ya su primer vídeo sobre cocina generó una oleada de reacciones en TikTok. En su primera publicación, la influencer se mostraba cocinando mientras narraba en voz en off: hoy le he preguntado a mi novio qué le apetecía comer y me ha dicho que pasta, así que he decidido hacerle unos papardel con ragú de pato a la naranja. Tras la publicación de este video, muchos usuarios estallaron a risas, sorprendidos por el tono que esta influencer aporta a los videos, en los que parece, por su forma de hablar, que vaya a hacer algo sencillo y acaba cocinando una receta súper elaborada que tarda horas en hacer. Y es que aunque empiece un video diciendo que hoy no me apetecía complicarme mucho en la cocina, esta joven siempre acaba haciendo recetas sorprendentes. Pero Roro, no, pero está clarísimo que es un personaje. Yo es creo un que personaje. Promociona más sus platos que otra cosa. Y sí. Siempre para Pablo, que conste. Eso es lo que le ha molestado a muchísima gente, que lo ven, dicen que no está haciendo de esclava, en plan... No, dicen que está promoviendo la típica figura de pederastas, mujer. Bueno, sí, la gente le gusta el trabajo, la voz de niñita que pone y tal. Es que es su voz, realmente. Ahí está. Tú no lo sabes porque tú ya no sois vecinas. Bueno, yo la he visto en algunos podcasts. No lo sabes. Yo la he escuchado en algunos podcasts y es su voz natural, pero también la puede fingir. De hecho, la finge también, ¿cuál es el problema? Nos gusta dramatizar todo. Es una de las curiosidades, que de hecho por tener la voz así, eso hace que su contenido sea más viral, incluso porque tiene una voz muy curiosa que... Es la típica voz de niña. Sí, parece una voz de niña, es cierto. Niña. Pero cocina bien. No, pero pues eso sí. A veces Pablo también hace cositas. O sea, ya he enseñado donde Pablo la lleva de paseo. O sea, que Pablo no solo come. Porque eso es lo que decía yo, que sí, pero Pablo vive no también. Eso, la gente, aún mucha gente no lo entiende, que en internet tú puedes crearte una cuenta, inventar un personaje, con una historia detrás. Y todo el mundo te va a creer. Exacto. En este caso, ella hace de una chica que como que intenta cuidar a su novio. Muy servicial. Y ahora la dice que es sumisa y no sé qué. Exacto. Sinceramente, Roro sería la mujer perfecta para un hombre bantú. Para un bantú. Un hombre bantú, de verdad, porque los bantú les gusta comer. Tú le dices a un bantú, le gusta que le sirva. Vamos a cenar un poco de fruta y el bantú te dice que quiere atangas con yuca, así os va. Para desayunar antílope. Pero nada, chicos. ¿Has visto lo que es un caramelo para un bantú, no? Es, cola. Sí, cola. Ahí está el caramelo. Yo creo que vamos a hacer alguna noticia sobre este tema. Un bantú no toma helados, pero dejaron las cosas que no harían los bantús en nuestros stories de Instagram, porque lo tenemos abierto ahí listo para recibir vuestras respuestas, chicos. Sí. Por ahora nosotros nos tenemos que ir, pero recordad que el viernes tenemos una cita. Así que nada, aquí a las 5:30 desde Asonga Radio y Televisión. No olvidéis ir a chequear las redes sociales. ¡Nos vamos! Besitos. Los bantús no...